Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Muy buenos días. Quien les saluda es William y estamos aquí listos para una nueva aventura. En esta ocasión hemos regresado para Lima para pasar algunos días aquí chéveres y visitar el distrito de Miraflores. Y bien, vamos a empezar este recorrido entonces visitando algunos de los lugares más emblemáticos de este distrito bastante turístico. Así que vamos para allá. Muy bien, y nuestra visita empieza aquí en el Parque Kennedy, un infaltable si vienen a visitar el distrito de Miraflores en Lima, y en general si vienen a visitar Lima, ¿no? Un parque que fue famoso, o es aún un poco famoso, porque contiene una cantidad inusual de gatos callejeros aquí, ¿no? Y en el Paseo de la Maz, yo visité este parque hace muchos años ya, ¿no? Y en ese tiempo había muchísimo más gatos, ¿no? Pero aún así todavía se pueden observar por allá. Al fondo veo otro corriendo. Y así hay muchos gatitos que viven todavía de manera callejera. Aquí, ¿no? La gente los alimenta, les pone agüita. Bien, y todavía hay campañas para terminar de adoptar a estos gatitos. Por acá tenemos otro gatito. Aquí hay otro gato pinto. Muy bien. Y por aquí hay otro. Bien, ahí vemos que la gente les da comidita para que ellos se alimenten. Este lugar es bastante bonito para venir a visitarlo definitivamente. Acá tenemos la iglesia, que vamos a pasar por ella para poder ustedes verla. Miraflores es un distrito enorme, pero que está muy cerca al centro, ¿no? Así que no es muy complicado si ustedes se hospedan en otras áreas poder venir a visitarlo. Aquí tenemos la iglesia, bastante majestuosa, es bastante grande, ¿no? Muy bien. Muy bien, y aquí estamos en la entrada del parque. Esto vendría a ser la entrada del Parque Kennedy, ahí con ese logo 2022 que indica arriba, ¿no? Es la entrada del Parque Kennedy, justo al frente de donde empieza también la avenida Arequipa, ¿no? Y centros comerciales alrededor, como les indiqué, incluyendo el famoso Café Haití, donde hay unos deliciosos desayunos que preparan ellos ahí. Muy bien, esto fue el Parque Kennedy. Vamos a visitar ahora otros lugares. Muy bien, chicos. Y si de compras se trata, obviamente aquí en Lima, y si están en Miraflores, no pueden perderse venir a visitar el centro comercial más hermoso del Perú, Larcomar, ¿no? Un centro comercial que ha sido construido en el borde del acantilado de la Costa Verde, ¿verdad? De la zona costera de Lima, y que tiene una vista espectacular al Océano Pacífico. Bien, ahí podemos ver con la Costa Verde, espectacular. Se extiende a lo largo de todo el distrito, ¿no? Y el centro comercial está aquí. No solamente este poquito que está aquí, cruza por aquí y se va hasta el otro lado. En realidad, el centro comercial. Muy bien, ya tenemos la segunda parte del centro comercial y todavía a espaldas de esto todavía continúa un poco más, ¿no? No es de los más grandes, pero sí el más bello, me parece, con esta vista increíble que tenemos al fondo del Océano Pacífico. Lo hace espectacular, ¿no? Ahí ya tenemos uno de los restaurantes más caros también, la Rosa Náutica, que podemos ver en ese molón de piedras, ¿no? Que se puede observar. Aquí podemos observar un acantilado hermoso. Es espectacular con la pista baja, ¿no? Mirando. Y bueno, para este lado tenemos la parte de los centros comerciales, correcto, el restaurante, tiene su patio de comida, hay cine incluso, y hasta discotecas aquí. Entonces, todo lo que necesitas para pasarla excelente en este centro comercial bellísimo. A ver, vamos a recorrerlo un poquito. Muy bien, chicos, ahí lo tienen entonces. Esto fue el centro comercial
Larcomar, uno de los más hermosos del Perú, si no el más hermoso, el cual ustedes pueden venir a visitar y no necesariamente hacer compras, ¿no? Vamos a continuar visitando más atractivos aquí, solo en el distrito de Miraflores. Vamos. Muy bien, chicos, llegamos al Parque del Amor, donde antaño las parejas se declaraban su amor aquí en este lugar. Bien, lo tenemos ahí atrás, la escultura, bastante grande, siempre en el acantilado con vista hacia el océano. Ahí lo tenemos, muy grande esta enorme escultura. Muy bien, entonces ahí lo tenemos, el Parque del Amor, ¿no? Con paredes decorativas. Todo el largo del parque tenemos otras paredes con frases románticas, frases que representan o pues llaman al amor, ¿no? Si seguimos caminando más hacia el norte por este camino, vamos a encontrar lo que es una nueva atracción y la atracción del momento que tiene el distrito de Miraflores, el Parque Chino. Ese no lo conozco, nunca he ido porque es nuevo. Lo han construido recién el año pasado. Así que vamos a ver qué tan chévere es. Así que vamos caminando en busca del Parque Chino ahora, desde nuestro punto, el Parque del Amor. Vamos para allá. Muy bien, allá lo tenemos entonces, el pequeño Parque Chino, el cual ha sido construido dentro de este parque enorme en Miraflores, que es muy muy bello, está muy bonito. Bien, se ha tomado una parte de este enorme parque para construir esta pequeña representación, que está muy agradable, pues, para tomarse fotos, para caminar, para estar un rato. Ajá, tiene una representación de un Buda ahí, en medio. En realidad más de uno. Hay Budas por todos lados. Ahí tenemos uno. Elefantes. Excelente, entonces, todo esto es el Parque Chino, el cual estamos recorriendo. Miren las estatuas, ¿no? El detalle que han puesto aquí en este parque. Ojalá sea conservado por mucho tiempo, ¿no? Parece que hay personal siempre trabajando aquí, entonces yo creo que sí, va a durar esto mucho tiempo. Observar entonces esto que está en la parte central. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Este es el Parque Chino. Muy bien decorado, con bastante detalles, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué más actividades podemos hacer aquí en el distrito de Miraflores. Vamos para allá. Muy bien, acá hay un acceso para bajar abajo a la playa. Acá nos dice hacia el malecón este acceso, así que vamos a aprovechar para ir por ahí, porque ojo, no hay accesos como que cada 100 metros, ¿no? Los accesos están bastante lejanos, así que donde veas uno, si quieres bajar, tienes que aprovechar ahí. Acá tenemos entonces nosotros el malecón de Miraflores. Hemos bajado, estuvimos primero por allá arriba caminando todo ese sector. Ahora hemos bajado a ver la playa. Aquí las tablas por acá. Lo cual se nota que este es un deporte bastante popular en esta zona. Es bastante bravo el mar aquí, fuerte, ¿no? Hasta cierto punto peligroso si no sabes nadar un poco. Pero bien, para los surfistas yo creo que esto es ideal. Vamos entonces a volver a subir arriba para continuar haciendo otras actividades. Y ahora hemos venido, o estamos todavía en el distrito de Miraflores, para conocer la Huaca Puclana,
que es justamente la que la tenemos atrás. Un importante vestigio de una cultura pre-inca, incluso, que la tenemos justo atrás de nosotros, al lado de su museo de sitio. Ya averiguamos, la entrada está 15 soles para adultos, 5 soles para niños. Y bueno, tienen que saber que para visitar este lugar hay que hacer una reservación de manera online, en línea, ¿no? Y generalmente se hace con un día de anticipación. Sin embargo, si ya vienes en el día, es posible que te anoten ahí en la entradita, ¿no? Para que ya pues no regreses y te puedan separar un cupo en alguno de los horarios disponibles, como el caso que he hecho yo, pues no, ya no he hecho la reservación en línea porque no sabía yo. Y bueno, ellos me han apartado un cupo para la 1:30, que eso es como dentro de 2 horas, así que voy a tener que esperar 2 horas para poder ingresar, ¿no? Nos informan que el recorrido se hace de manera guiada. No es posible hacerlo por tu cuenta, siempre tiene que ser acompañado con alguien. Es enorme. Bueno, se extiende hasta allá, luego sigue por acá. Esto es una de las pirámides, pero en realidad la construcción o el complejo arqueológico es más grande. Hay otras construcciones que ya están menos conservadas o se quedaron a medio construir, que están por este lado, como podemos ver. Muy bien, esta parte que estamos viendo era como la plaza principal donde se reunían los ciudadanos, aunque no los personajes importantes, ¿no? Como curas, no los que eran considerados como parte de la nobleza, podríamos decir. Ellos podían acceder hasta la parte más alta, que tiene como 25 metros de altura. Pero la gente común solo podría llegar aquí a esta plaza a hacer sus celebraciones y rituales, ¿no? Bien, un dato curioso sobre la Huaca Picliana es que hasta 1981 la gente pensaba que esto era una montaña. Obviamente estaba un poco diferente como lo vemos ahora, no estaba cubierta de arena y otros materiales, o sea, se ha tenido que limpiar para poder obtener el resultado que estamos viendo ahora. Pero sí, hasta 1981 la gente pensaba que esto era solamente una montaña, entonces no estaba ni protegido ni nada. La gente venía, subía, dicen que incluso en motos, hacían un motocross por acá, sin pensar que esto era algo muy valioso para el patrimonio. Correcto, muy bien. Entonces a partir de 1981 es que recién se protege toda esta área y comienzan los trabajos de excavación y recuperación para poder tener lo que estamos observando en este momento. Interesante. Muy bien, ya estamos en la parte alta de la pirámide, aunque no la más alta todavía, porque hay varios niveles aquí, ¿no? Entonces, para allá donde vemos esa construcción al fondo, vendría a ser como la parte más alta de la pirámide. Y sí, vamos a llegar ahí, a esa parte que está arriba, que es donde tiene la mayor altitud, ¿no? Aquí estamos como en el primer nivel todavía, pero ya es bastante alto en realidad. Y bien, estamos revisando también los adobes que ellos emplearon, ¿no? Son adobes chiquitos, más pequeños que un ladrillo convencional que se utiliza en la actualidad, ¿no? Entonces eso significa que hubo un arduo trabajo aquí para lograr construir millones probablemente de estos adobes para hacer la pirámide. Bien, esto que estamos observando aquí es una tumba, una de las tantas que se utilizaron ya muchos años después de que tomó lugar la cultura Lima. Estamos hablando, pasados los 600 años después de Cristo, la cultura Wari comenzó a utilizar todo este terreno como si fuera un cementerio. Muy bien, estamos ahora ya en la parte más alta de la pirámide, donde podemos ver estos huecos que se ven al fondo, son más tumbas en realidad, que fueron utilizadas por culturas ya mucho más posteriores a la cultura Lima, incluso se cree posteriores a la cultura Wari, ¿correcto? Bien, pero ojo, las personas que se enterraban aquí no eran cualquier persona, no eran como los líderes o las personas más importantes de su civilización. ¿Quiénes eran considerados personas importantes? Por ejemplo, los jefes de la comunidad de los pescadores o de los agrícolas, obreros, pero jefes, entre otros. Muy bien.
Muy bien, chicos, así es como termina nuestro recorrido entonces por la Huaca Pucliana. Con esta vista impresionante entonces de la Huaca, ¿no? Sabiendo también que faltan muchos lugares por explorar, aún se están estudiando. Espero les haya gustado este recorrido y bueno, espero encontrarnos en una próxima oportunidad entonces. Y aquí ya me voy a almorzar. Hasta luego, chicos.